acabamos de suscribir por un lado la intendencia junto con la Liga, un convenio que nos va a vincular, un proceso que nos genera mucha expectativa, que ya comenzamos a desandar, y que esto realmente más que expectativa, entusiasmo creo que de todas las partes, y también gratamente un convenio que acaba de firmar la Liga con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, dando el apoyo que Salto Grande viene dando a muchas facetas del deporte, entre ellos hoy me toca el básquetbol, en un proyecto que nos entusiasma a todos, que hoy la foto creo que lo retrata, entusiasma porque a partir de esto, o a partir de lo que se viene haciendo, hay que decir, con un gran empuje de la Liga, la idea es poder ir nucleando, profesionalizando, poniendo recursos, cada parte poniendo recursos humanos, materiales, económicos, para potenciar este hermoso deporte y generar oportunidades. Recién estábamos hablando con la NASA, que ya en poco tiempo dio buenos frutos, y los frutos se ven a partir de que se detectan talentos, a veces desde los lugares donde menos uno los piensa encontrar. Y eso yo creo que es lo valioso de esto. Se ve el deporte como un lugar o como una actividad que genera oportunidades, y no solamente en la ciudad de Paysandú, sino en el interior. Ya se ha detectado que hay algunos muchachos con mucho potencial, de Quebracho, de Eucalipto, o sea, tierra muy adentro de Paysandú, y bueno, que tienen, queremos que tengan las mismas oportunidades como cualquier citadino. Así que bueno, esto creo que nos empieza a devolver esa sensación de la mística que en algún momento Paysandú, de la mano del básquetbol, que tuvo, y que sinceramente ese olorcito que en este estadio creo que se respiró en abundancia, en cantidades industriales, esa mística de que haya una bandera deportiva que nos cubra a todos, que todos seamos hincha y que todos podamos pelear cada vez que juguemos acá de local, como en su momento se jugaba de local y era el estadio que más se llenaba en todo el país, o que oportunamente nos toque jugar en otras tierras. Ya los propios muchachos ya tuvieron sus primeros partidos cuando la pandemia lo permitía, sus amistosos, y bueno, ya se medían con cuadros que vienen con una página importante, con un trabajo de Montevideo, y bueno, la idea es todos queremos que llegue el momento en ver a la Blanca una vez más disputando varias posiciones que ojalá podamos disputar. Pero más allá de los resultados deportivos, que importan, que sirven, que gustan cuando son buenas, el camino también ya es un premio en sí mismo, porque el detectar esos talentos y darles esas oportunidades a los gurises y a los muchachos, creo que es el mayor éxito que puede tener este programa y esta vinculación de todas las partes que hoy están suscribiendo estos convenios. Así que bueno, a veces el fútbol tiene más prensa, el fútbol tiene más adherentes. La idea es que acá no solamente sea un deporte que se lleve todos los laureles, sino que hay muchos deportes. Y de hecho, el programa que de la mano de la Dirección de Deportes, del licenciado Arias, se ha encabezado con el sueño olímpico, también habla de que hay deportes menores, quizá mucho menos transitados deportivamente que el básquetbol o el fútbol, que también merece y vale la pena rescatar talentos. Y bueno, es el caso de varios gurises también que están viniendo del interior, es el caso de recuperar la mística de lo que tuvo en su momento el ciclismo, que hoy se está recuperando, viendo el velódromo en actividad como no se lo veía. Y bueno, la idea es apostar por lo bueno, por lo sano, por la salud, y por la sana competencia, que es lo que también en algún momento se termina traduciendo este tipo de proyectos. Así que agradecidos con la Liga, buenos socios que tenemos, y también con Salto Grande, mejores socios que tenemos, que tienen un poco más de bolsillo que todos nosotros, pero agradecido también a Arcieri en darle una mano a tantas instituciones y al deporte. Bueno.